Ya le damos la bienvenida, la extrañamos la semana pasada, pero viene con nuevas propuestas. Así es. Guille Balbuena de Casa Guillermina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan las rubias? Decía Andreita. Muy bien, muy bien. La querida audiencia de Radio y Televisión, miren yo hoy cómo me vestí un día antes de la primavera, no lo puedo creer. Con este frío, ayer me morí de frío y hoy sí, estamos ahí. Y hoy también, ahí. A la mañana muy temprano estaba. Totalmente frío. Así que bueno, tengo este look, así que me dijeron un poco china. Japonesa, diría. Bueno, luz oriental. Que digan lo que quieran. Sí, en realidad hay en mi familia ahí un dato que nunca se reveló, que para mí debo tener un poquito de sangre. Un gen. Oriental, un gen. Porque mi abuela Carmen, la mamá de mi papá, tenía todo, todo. Yo que tuve la suerte de ir a conocer allá a los países, fui a Japón, y la verdad que la veía mi abuela en todas partes. ¿Ah, sí? Sí, mujeres pequeñas, grandes, con muy buena piel, esos rasgos en los ojos. Y yo siempre dije, mi abuela para mí tenía algo en sus genes y que obviamente yo también los debo llevar. Bueno, habrá que rastrear el árbol, claro. El árbol genealógico. Igual, amé la cultura, la verdad que conocer Japón fue una cultura totalmente distinta, pero las personas más respetuosas que tuve la posibilidad de conocer por ahora en esta vida, maravilloso. Así muy que bien. Los respeto cantidad más haber estado ahí, haberlos conocido y con el respeto que tratan a todo el mundo es genial. Admirable. Admirable. Así que bueno, hoy me inspiré en obvio en la cultura oriental porque les traje propuestas en realidad para que sigamos viendo lo que está en sale. Que puedan aprovechar porque el frío en Tandil se extiende, así que son prendas que pueden seguir aprovechando para usar durante todo el año porque en Tandil nunca está de más tener alguna prenda con un cuellito alto como el vestido que tengo puesto yo o algún abrigo para las noches de bajas temperaturas. Uh-huh. Así que la primera propuesta que les traje, que armamos con Sofi Marcovecchio, es un look 100% las pepas, con una estampa que yo ya la he mostrado, geométrica, que tiene contrastes de colores, en este caso en color lili verde. Uh-huh. Es bien vibrante, de la década, cuando una ve nos trae a la década del 70, la estampa mod, así que la vemos y la escuchamos a Sofi Marcovecchio. Chicas, bueno, voy a seguir mostrándole más prendas en sale. Este look me encanta. Miren lo que es este body. Es divino, la verdad. Tiene una espalda también increíble. Bueno, yo justo tengo el corpiño, pero queda hermoso, la verdad. 10 puntos. El pantalón, que ya se los he mostrado, lo amo. Es divino. Para sumar, también podemos ponerle un suéter y una campera. Que yo decidí también seguir con la onda y el estilo, machear mucho. Todo obvio de las pepas, que me encanta. Este suétercito me parece divino. Los botones en forma de flor me parecen hermosos y un detalle muy, muy lindo. Así que les voy a mostrar cómo queda puesto. Lo podemos usar abierto o cerrado. Miren lo que es. ¡Divino! Y para finalizar le sumé esta campera verde también de las pepas. Todo el look es completo de las pepas. Divino. En los pies me puse estas botitas de lindo pie. Son también hermosas, muy cancheras. Todo está en sale, así que aprovechen. Bueno, así ahí nos decía Sofi, está en sale, así que aprovechen. Como les contaba, son varias prendas las que tiene este look. La primera que tiene sobre su piel, Sofi, es el bodileto de las pepas en un color lila, orquídea, es muy lindo. Uh-huh. La verdad que te abraza, yo me lo quedé a ese body y lo uso muchísimo debajo de gran cantidad de prendas, porque lo puedes usar solo, lo puedes usar para abrigarte debajo de un vestido, de una campera, de un buzo, de una camisa, uh-huh, de una remera, porque la verdad que se usa un montón este año todo lo que es body, todo lo que es poleras superpuestas con prendas más amplias arriba. Este es manga larga, le cuento a la gente de la radio, corte tiene cuello polera, queda ajustado al cuerpo como si fuese una segunda piel y tiene la espalda bastante abierta, que está bueno, es sexy si lo decimos usar, por ejemplo, con un pantalón ancho debajo, un jean bien grande, me encanta también. En el caso de Sofi lo usó con la estampa mod que fue tendencia en esta temporada de las pepas, que es en color lila y verde. El modelo del pantalón es lo más. Calza súper bien, estiro bien alto, pierna ancha, tiene bolsillos, tiene pinzas, es corte sastrero.
y la verdad que queda bien en todos los cuerpos que lo he visto puesto. Y eso me encanta del corte que tienen los pantalones de las pepas. Sofi, para estar un poco abrigadas, obvio, decidió ponerlo con el saco mod también, de la misma estampa que el pantalón, que tiene una lana que es bien abrigada, pero no pica. Uh-huh. Y eso está bueno. Claro. Tiene puños, tanto en la cintura como en la terminación de los puños de los brazos. Y tiene el detalle de las pepas que nunca falta, que son esos botones en forma de flor, color verde, que divino. Siempre le dan un toque diferente. Sí, a la prenda que lo hace diferente. Y para estar más abrigada aún en estos días bien frescos de Tandil, le agregamos la campera Berna, también de las pepas en un verde divino. Y la bomber sigue para el año que viene, ¿eh? Totalmente. Así que aprovechen, y porque ya la moda... Total. Y esta es bien abrigada. Es con cierre bien alto, que nos cubre bien el cuello. Tiene mangas amplias. Y la verdad que viene en otros colores. La tenemos en color coral, naranja coral, que es vibra divino. La tenemos en negro y en colores estampados. Así que pasen por Casa Guillermina porque se pueden llevar todo este lucazo en sale en estos días. Y lo van a aprovechar todo el verano y el invierno. Porque la verdad que son prendas que solas las podemos usar, por ejemplo, claro, el pantalón con una remera básica arriba, lisa, queda divino. Uh-huh. El saquito con un vestido en verano de lino, por ejemplo, liviano. Y para estar un poquito cuando refresca la noche, el saquito lo vamos a usar. Divino, tal cual. Así que son prendas que con otras básicas las podemos seguir usando durante todo el año. Así que aprovechen. Ya el segundo look también es en sale, pero es todo de Guille regalado. Es mucho más urbano. Es una opción que ya la vamos a ver, la van a poder usar para ir al gym o durante el día, como la propone Sofi. Y el color naranja que me encanta, que es la base vibrante de este conjunto. Así que la vemos y la escuchamos a Sofi. ¿Cómo están? Bueno, seguimos con los looks. Este lo amo, la verdad. Es un conjuntito que puede usarse urbano o deportivo. Es de Guille Regalado. Ya me lo puse, seguramente se acuerden, porque yo lo amo. Es hermoso. La verdad que la lycra es increíble. Realmente calza muy bien. Me parece muy hermoso. Lo combiné abajo con esta blusita que también es de Guille Regalado. Es una polerita, ¿ven? Que re hace juego. En los pies me puse estos boceguitos o botitas, como quieras llamarlos, bonito pie, que son muy cancheros. Tienen unos detalles acá, que me encanta. Así que bueno, este sería el look. ¿Qué opinan? Bueno, ese sería el look. Lindo. Dice, ¿qué opinan? Lindo. ¿Cómo les contaba? Jugado, me encantó. Sí, la verdad que esto para ya arrancar la primavera son colores vibrantes. Igual seguimos estando vienen abrigadas. Vienen estampas. Sí, vienen muchas estampas. Sí. Y las estampas de Guille Regalado son exclusivas. Las diseña ella, las arma ella y las estampa. O sea que no las van a encontrar en otras prendas que no sean las de Guille Regalado. En este caso, le cuento a la gente de la radio, Sofi lo usa como prenda de base, una polera color naranja, súper calentita porque tiene un morley abrigado de cuello alto, manga larga, y si la quieren más cortitas para la más joven la pueden doblar hacia adentro, que es un tip que nos da Guille Regalado, pero para las que la quieren más larguita la dejan tal cual, se la compran. La proponemos con este conjunto divino de crop top y calza de tiro bien alto, que la lycra es lo que marca la diferencia, claro, más allá de la estampa, porque es bien gruesa, opaca, bien agarradora, no nos marca nada. Es muy cómodo, es estar como con un pantalón elastizado. La estampa tiene color naranja, verde musgo, negro, en una base color tiza, que la verdad que la hace súper combinable, porque estas prendas también por separado las podemos usar con un jean de tiro alto y lo urbanizamos mucho más al look. Uh-huh. La calza también la podemos utilizar arriba con una camisa larga, con un camperón, como lo propone Guille Regalado. Y la verdad que son opciones de prendas que no van a pasar de moda. Si las quieren usar porque van al gym, también funcionan para ir al gym. Y en el caso de Sofi, para urbanizarlo un poco más, le pusimos el borcego de bendito pie, que es 100% de cuero, color negro, con un taco bien bajito de 2 centímetros, tiene cordones y el cuero tiene un poquito de brillo. Eso hace que también sea un calzado que lo podamos utilizar para salir. Para aquellas que no les gusta usar
alto. Me han pedido mucho las nenas que cumplen 15, el borcego, porque es tendencia. Uh-huh. Y la verdad que nosotros se los podemos intervenir un poquito y adaptarlos al look que van a tener para la fiesta o para la celebración que vayan, si no se animan a usar sandalia. El borcego para las más jóvenes a mí me parece una muy opción. Canchero, sí, muy canchero. Sí, muy canchero. Hay que aprovechar estas opciones, con nuestra época no había. Así que aprovechemos estas opciones. Tal cual, exacto. Así que bueno, hoy pasen por Casa Guillermina, aprovechen en estos días estos looks de sale. Estamos en Mitre 659 de 9 a 13 y de 15:30 a 19:30. Les cuento que tenemos la cápsula para egresadas. Yo recibí unos vestidos de afuera que son divinos, largos, porque me pidieron largos. Así que hicimos una producción de fotos que ya se las voy a mostrar. Si puedo traer a las que me ayudaron en este equipazo el viernes, las vamos a tener acá a Mili, que trabajó, hizo todo el look de peinados divinos. La verdad, una genia. Mili Zavala, que trabaja para Marie Siriart. La tuvimos en maquillaje a Vicky, que es un amor también, y maquilló Jaureche, Vicky Jaureche, que es divina. Y a la modelo, no puedo dejar de saludarla, Loli Candizano, que jugó conmigo el año pasado. La Colo. Jugó con el año pasado conmigo al hockey, le decíamos que era la mini Sara Gay, porque la verdad, divina, hermosa, un amor de persona, porque no es fácil cuando no sos modelo que te hagan posar, que la Andreita Serfoglia, que me maneja las redes y que hizo la producción de fotografía, edición, que una belleza el material que hizo Andre, un 100. Bueno, ahora la queremos ver. Ahora sí, ya, sí, claro. La verdad que se van a sorprender porque fue algo que hicimos súper casero, pero hecho con amor. Entonces hicieron las fotos en casa de Guillermina y afuera. Yo al lado del local, para quienes no conocen, tengo un terreno baldío que está en venta y tiene mucho graffiti. Y enfrente también tengo una obra que todavía está abandonada, que la dejaron ahí. Ah, un escenario ideal. Sí, el escenario ideal. Así que ahí hicimos fotografías sobre esas chapas que le daban un poco de rock. Se llaman fotos en acción. Claro, y la verdad que es tan buena salirse un poco del local y hacerlas en la calle. Pero bueno, a Loli la expusimos también a eso. Ella egresa este año, así que nosotros apuntamos con esta cápsula a mostrar a las egresadas que aún no se decidieron que nos puedan tener como una opción. Eso sí, saquen cita, porque la verdad que van a estar mucho más cómodas si sacan cita conmigo para poder probarse muchas más opciones con tiempos que no son los que van así en un ratito y quieren encontrar el vestido de sus sueños. Bien. Así que bien. Bueno, muchas gracias. Las esperamos en Casa Guillermina y nos veremos, si Dios quiere, el viernes. Celebren la primavera. Yo me junto con mis amigas en lo de Maga Moratoria, así que íbamos a estar celebrando la primavera. Con Cache también, que seguro que está desde arriba, y con Facu, que siempre son mis fans, viéndonos en este espacio. Y bueno, disfruten de la vida y agradezcan tener salud, y sigamos rezando por Isi para que ese pequeño héroe lo tengamos pronto corriendo entre nosotros. Sin Muy bien, duda. Guille, gracias, feliz primavera, y bueno, gracias por estas lindas propuestas. Nos vamos al cierre. Casa Guillermina, Mitre 659.